más la felicidad. Al rico y al pobre, reina de las aguas dulces, para ti va mi canción, porque tú siempre reluces dentro de mi corazón. Mucho, mucho, para ti la yo para mí. Mucho, mucho, con tus ojos sobre mí. Así es, hemos disfrutado de ese sabor caribeño con todo ese entusiasmo de nuestros jóvenes que han dado todo para que salga excelente esta presentación. Y orgulloso, usted es el maestro guía de esta sección. Hay que han estado bastante, bastante perseverantes e insistentes hasta que dieron lo mejor. Qué bien, así que continuamos disfrutando de este aniversario precioso, lo hemos disfrutado con alegría, así con derroche de cultura. Pero mire, esto no termina porque todavía tenemos una cita allá en Discoteca La Quinta, ya saben. Así es que todos ahorita pueden adquirir su entrada por solamente 50 Córdoba, en La Quinta ya son 10 cordobitas más. Así es, en la Quinta ya estará a 60, así que los invitamos ahí a pasar a librería donde se están vendiendo las tickets para que nos podamos encontrar hoy allá en Discoteca La Quinta. Así es, a continuación recibimos en la pista a los estudiantes de décimo grado, un grupo seguro de ellos mismos, quien se les reconoce por su trabajo de equipo. Así es, y ellos van a representar orgullosamente a nuestra bella Nicaragua. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. El país más lindo del mundo, Nicaragua. Y
brillante el azul profundo de tus lagos, Nicaragua. Eres el triángulo en donde se conjugan el Cocibolca y el Solotlán. ¡Qué linda Nicaragua, bendita de mi corazón! No hay una tierra en todo el continente tan hermosa y tan valiente como es mi nación. Eres el peso de las flores que adorna la cabeza de la monimboseña, el cenzontle que cruza los montes, el guardabarranco sobre la rama. Es el meneo sensual de la costeña y su palo de mayo y la tristeza norteña del violín de Talalate. Nicaragua, como dijo Rubén Darío, es pequeña, pero uno grande la sueña. Grande para los que se quedaron, grande para los que se fueron y grandes para los que solo están de paso. Nicaragua es sin duda, es temblor, es lagos, es lagunas, es volcanes. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y el tum tum de los chicheros de la procesión, todo el país unido en un ¿quién causa tanta alegría? María de Nicaragua, Nicaragua de María, Nicaragua nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Salve Azucena divina, cántanos fieles marianos en las purísimas. Con ustedes, la generación 2016-2020, representando orgullosamente a Nicaragua. Nicaragüita, recibe como prenda de amor ese ramo de siempre vivas y gilipolles que hoy florece para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pigüilote y el jocote tronado.
Thank you.
esta melodía, repite de María, su nombre sin cesar. Repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Cual un botón de rosa, el brillo se presenta, así también se ostenta María Virginal. Parece que ha pasado un percance. Vamos a detener. A ver, por favor, ahí. Despejemos, por favor, un momentito, muchachos. Despejemos. Necesita ahí apoyo, doctora Siria. Por favor, por favor. Doctora Siria. Por favor, alguien que acompañe a la profe Noelia. Cada una de las personas que nos siguen a través de esta transmisión en vivo, a través de BTI24, conectados con nuestra gente, estamos presenciando lo que es la demostración cultural por parte del país de Nicaragua, pero lamentablemente acaba de ocurrir un percance en estos momentos. No podemos especificar muy bien, pero parece que fue como una persona que se desmayó, entonces por eso se ha detenido un poco la actividad cultural que se está desarrollando acá en este lugar, en el aniversario del Colegio San Francisco de Asís en la ciudad de Juigalpa. Vamos a continuar donde estábamos. Guapura, guambera, la aurora te vio. Guapura, guambera, la aurora te vio. Tu gloria, gozoso este día. Oh, dulce María, purifica mi voz. Oh, dulce María. Mi voz, tu hermosa es María.
¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Agradecemos un poquito su comprensión. Te digo que estas situaciones pues pasan sin querer y es necesario pues tomar un tiempo para atenderla antes de que pase alguna tragedia. Así es que continuamos con las presentaciones de las comparsas de secundaria. En nuestra última presentación tenemos a nuestros futuros bachilleres, quienes estarán celebrando su graduación este 29 de noviembre y se están despidiendo el día de hoy con gran alegría en nuestra cancha, muy recordado por todos nosotros. Así es, esperamos que esta no sea su última presentación, sino que después vengan a seguir apoyando este colegio que los ha visto crecer. Facebook Live a través de BTI 24 conectados con nuestra gente. Recuerden que también pueden informarse a través de nuestra página web www.btv24.blog, en donde encontrarán información a los estudiantes y de interés de undécimo grado, quienes harán su última presentación en este bello colegio. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Nos permiten por un momento ser otra persona y dar rienda suelta a nuestro instinto para luego volver a lo que somos y lo que fuimos. Brasil es un país rico en cultura y tradición. Además de ser el mayor exportador de café a nivel mundial, es reconocido por sus carnavales alegóricos, fiestas y tradiciones. Señalado como el país más divertido del mundo, de inmediato pensamos en todo lo que tenga que ver con baile, carnavales y deportes.
Sus ritmos distintivos son la lambada, la batucada y la samba. La religión también ocupa un lugar importante, ya que es el país más católico a nivel mundial. El culto y procesión se le realiza a su santa patrona, la Virgen Aparecida. Es el más importante de todos. Es por esto y mucho más que el undécimo grado del Colegio Regina Mundi se complace en presentarles su comparsa titulada Brasil entre plumas y lentejuelas. Muchas gracias. Yeah.
Traga a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem, traz a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Anybody got them fat men them walk up. So when you're the middle, you don't talk.